tardes, estamos a la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, aquí acompañados de la técnica 101. Mi nombre es Jesús, ¿y tu nombre es? Hugo. Valeria. Mi nombre es Leida, ¿tu nombre es? Maite. Cintia. Bueno, nosotros somos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, y pues cuéntenos, ¿qué tienen en las manos? Bueno, o sea, ¿cuál es su proyecto? Pues nuestro proyecto es un robot, con él vamos a competir el 15 de diciembre en el Tec Milenio de Toluca, Estado de México. Ok, ¿más o menos en qué consiste? Consiste en que el robot se tiene que colgar de una nave y tiene que levantar minerales de oro y de plata, y se tiene que lograr meter en un cráter y no puede pesar más de 42 libras. Muy, muy interesante. Muy interesante. ¿Y cómo surgió esta idea de participar? Pues, nos dieron una beca, por decirte así, nos dieron una beca para un curso de robótica y, pues, no sabía cómo decirte, ¿Tú algo, o sea, cómo surgió la idea? Bueno, en nuestra escuela, empezaron a llamar a personas para ese taller, entonces de esas personas seleccionaron a 10, que se pudieran quedar y atender más o menos lo del concurso. El concurso es de parte de FIRST, es de parte de la NASA, y el concurso es el 15 de diciembre en el Tec Millennial. Muy bien, muy bien. ¿Y de qué materiales está realizado? El robot está realizado de bloques que nos dieron, bueno, como lo dijo mi compañero, es de una beca y esa beca nos proporcionó el material para poder realizar nuestro proyecto. Ok. Muy interesante, o sea, ¿podríamos decir que la NASA ya está involucrada en esto? Pues sí, ya está involucrada. Excelente, excelente. ¿Y se puede, cómo se controla? Se controla por medio de celulares y control. Hay dos periodos, es el autónomo y el... teleoperado. Ajá. Uno de ellos se maneja solo el robot, que es en la primera etapa de la competencia, y la otra parte de la etapa de la competencia es cuando lo manejamos nosotros. Y cuéntenos, ¿cuáles son las etapas? Bueno, la primera es la regional, que es la a la que vamos a ir en Toluca, después sigue la nacional y después, si llegamos a clasificar, el mundial en Houston. Gran, gran viaje. ¿Y qué tipo de minerales puede recoger? De plata y de oro. Es un cubo, el cubo es el de oro y la pelota es de plata. ¿Y qué está, o sea, el robot, qué está, cuál es su propósito? Pues su propósito es que agarre los minerales y pues, que camine, que también que se cuelgue y nada más. ¿En qué tipo de lugares se usaría? Pues... El robot que tenemos tiene que caminar sobre un cráter y pues tiene que, bueno, nosotros diseñamos una manera para que no se subiera tanto al cráter porque las llantas que tenemos no son tan fijas y se puede llegar a atorar, por eso hicimos algo así. Y pues, ¿a qué fase les gustaría llegar? Me imagino que a la final, pero ¿cuál es como la motivación de cada uno? Pues igual que lleguemos a la final y la motivación... ahí. Cuéntame, ¿cuál es, o sea, qué es lo que te motiva? ¿Tu familia, algo? Mi familia y todos mis compañeros de mi equipo de robótica y ya. ¿Y a ustedes, chicas, qué les motiva? Mi familia y poder viajar a otro país o ciudad y conocer más. ¿Y a ti? Pues me motiva el que estemos juntos y tratemos de resolver todo juntos y el poder conocer nuevos lugares. Muy bien. Pues cuéntenos, ¿qué sienten al estar participando en... Pues vaya, lo decimos fácil, pero es... Vaya, ya se puede... Ya es algo con, pues, que tiene que ver con la NASA y ya es algo mundial. ¿Qué sienten ustedes?
Pues es maravilloso porque además de estar así, estar aprendiendo, o sea, también tenemos la oportunidad de ver, la oportunidad de conocer más cosas, la oportunidad de aprender como tal, y pues es muy buena la sensación. Okay. ¿Tú qué sientes al estar compitiendo en este tipo de, pues vaya, de competencias y más con la NASA, que ya es algo mundial? Pues yo me siento un poquito a veces nervioso y un poquito también alegre. Ok. ¿Y ustedes, chicas, cómo se sienten? ¿Nerviosas? Nerviosa, feliz, porque es una experiencia que, bueno, siquiera yo no pensaba estar dentro de este concurso, y al ser elegida o seleccionada fue muy padre porque es algo que yo no sabía hacer, y con estas clases que nos dan es muy padre saber cómo construir un robot. Ok, ¿y tú? Bueno, pues es algo pues muy padre, grandioso, porque es un conocimiento nuevo que probablemente y no lo volvamos a vivir. Muy bien. ¿Ustedes alguna vez... Ni te preocupes. ¿Ustedes alguna vez llegaron a pensar que estarían en este tipo de competencias cuando entraron a esta Hieros Club? Taller, y pues yo nunca había pensado que iba a entrar a un equipo. ¿Tú alguna vez lo pensaste? Sí, de hecho. Pues no, de hecho, al principio se me hacía como un poco aburrido la robótica o algo así, pero después cuando vas evolucionando más en ese campo, como que te vas llenando de más información y te interesa demasiado. Ok. ¿Y cuáles serían los beneficios de usar este robot? ¿Para nosotros? Para cualquiera. Pues saber más sobre cómo diseñarlo y cómo programarlo. Okay. Pues unos beneficios que tenemos es el saber si algo nos llega a fallar, saber mejorarlo y pues conocer más sobre nuestro proyecto. Ok. Y pues cuéntenos, ¿su familia qué opina de estos? Porque es un logro, vaya, estar en esta competencia. ¿Qué opina de este logro que han hecho ustedes? Pues en mi caso están muy emocionados también por también pues tener una oportunidad así y echarle todas las ganas. Pues también mi familia igual está alegre, pues también ellos siempre me dicen que le eche ganas, que no nos pongamos nerviosos y eso. Okay. Y con estos conocimientos ya de robótica, ¿qué carrera les gustaría estudiar? A mí arquitectura. Okay. A mí me gustaría ser pues cardióloga. Pues vaya, como Leida ya lo dijo aquí, o sea, ¿qué carrera les gustaría ejercer con estos conocimientos que ya tienen? Pues igualmente algo centrado en la arquitectura o diseño gráfico. Pues a mí algo relacionado con la química y con lo de robótica. Bueno, y más o menos, ¿cómo funciona exactamente? ¿Cómo es el robot? Bueno, en sí nosotros empezamos desde cero, empezamos a hacer desde el chasis. Entonces este funciona por medio de dos celulares y de un control. Los celulares son especiales para poder manejar el robot, y tiene una aplicación por la cual manda señales al robot para que se pueda mover. ¿Aproximadamente cuánto tiempo le han invertido a este proyecto? Pues casi 2 meses. Creo 3 meses ya, casi cumplimos. O sea, ¿se podría decir que desde que iniciaron el ciclo? Sí. Es un poco tiempo, pero ¿están muy seguros? Sí. ¿Y han pensado en mejorar como alguna cosa del robot o algo así? Pues sí, tenemos pensado hacer más modificaciones para que se nos haga más fácil el concurso y los objetivos, pero todavía nos faltan algunas cosas, o sea, nos faltan varias cosas. Oh, okay. Y sobre el concurso, ¿cómo en cuánto tiempo tiene? Tenemos como 2 semanas aproximadamente para poder acabar el robot y hacer como una demostración hacia los papás y ver en qué falló, para que si falla algo y es grave, para que se pueda en la competencia
mejorarlo en la semana que tenemos para que la competencia no nos falle nada. Ok. Por ejemplo, en el tiempo que les queda, ¿piensan implementarle algo más en estas dos semanas, como su compañera ya comentaba? ¿Piensan implementarle algo más? Pues sí, todavía queremos implementarle algo más. Ok. ¿Y tú más o menos alguna idea de qué quieras implementar? Pues... No. ¿Te gusta mucho? Muy bien. ¿Alguna idea que le quieran como poner al robot, no sé, brazos como especiales o algo así? Pues, ahorita hasta el momento, pues, no. No creo. Okay. ¿Tiene algún nombre el robot? ¿Algún apodo? Oh. ¿Y cómo surgen las ideas para ponerle las piezas al robot? Bueno, entre todos hacemos una investigación, investigamos y entre todos decidimos cuál es el mejor prototipo o la mejor opción, también apoyándonos de nuestros coach y de nuestros maestros. Ok, ¿y cómo es la relación con sus coach? Pues es muy padre porque ellos al momento que ven que nos falla algo, ellos nos orientan y nos dicen más o menos cómo hacerlo. ¿Cuál es la función más o menos de los coach? Su función de ellos es que si nosotros fallamos en algo, ellos tratan como de corregirnos para que nuestro robot sea mejor. Y por ejemplo, ¿su escuela o sus compañeros qué piensan de este proyecto y de que su escuela ya está implicada en algo mundial, por así decirlo? Pues que todos andan sorprendidos, pues, y que así como que también dicen, ¿a poco ellos sí se van a ir a competir y eso? Ok. ¿Y tú qué opinas? Nuestros compañeros y los maestros nos están apoyando, o sea, los maestros con sus conocimientos, o sea, el maestro de diseño, o sea, todos esos maestros que están implicados nos tratan de como dar sus aportaciones y pues la verdad sí nos apoyan demasiado. O sea, ¿se podría decir que desde cierto punto todos los maestros aportan un poco? Sí. ¿Y la relación con sus profesores les ayudan o les benefician en algo? Sí, porque, por ejemplo, en la competencia tenemos que aprender a hablar inglés y es de mucha matemática y física y los profesores nos ayudan a mejorar en todo eso. Bueno, de hecho todos los miércoles estamos en escuela y los profesores de esa manera nos ayudan. Tratan como de apoyarnos y así para mejorar el robot. ¿Sus profesores qué opinan de que los profesores aportan un poco, aunque sea un poco, al robot? Pues, híjoles. Ay, no sabría decirte. ¿Tú qué crees que piensen los profesores? Pues yo creo que se siente bien al saber que toda la escuela está aportando en un mismo proyecto y que ese proyecto puede llevar a nuestra escuela a sobrepasar más como que... ¿Barreras? Ajá, sobrepasar más barreras y llegar a los regionales, a los nacionales o hasta el mundial. Aquí me mencionaban algo del inglés, ¿cómo les va en eso? En eso, bueno, todavía no lo trabajamos muy bien, pero estamos todavía aprendiendo un poco más de inglés porque en esta etapa de la regional no nos sale en inglés, pero si llegamos al mundial, en totalmente todo tiene que ser explicado y hablado en inglés. ¿Y tú cómo vas en el inglés? Pues más o menos, pero debemos estar practicando. De hecho nos dijeron que si pasamos esta, que es la regional, vamos a empezar a practicar constantemente el inglés para que si llegamos a la mundial se nos facilite. Oigan, sí, cuéntenos, ¿a ustedes cómo les van esto del inglés si es que llegan a la etapa mundial? Pues para mí se me hace muy fácil el inglés, o sea, sí, creo que hasta soy el mejor de mi salón. ¿Y tú? Bueno, en mi caso a mí no se me hace tan fácil el inglés, pero pues yo siento que sí, con más práctica y así con el tiempo, sí se puede llegar a aprenderlo mejor. Si llegaran al caso de las nacionales, ¿dónde sería? Es en el Tec Millennium de Toluca. Y cuéntenos, ¿cómo se enteraron de este concurso? ¿Cómo surgió la idea de participar?
Pues porque un día nos vino a llamar una profesora y nos dijo la noticia de que estábamos en un equipo de robótica, y así todos se quedan así con cara de sorprendidos, así, ¡ah! ¿Y cómo lo seleccionaron? O sea, por lo que entiendo, ustedes cuatro están en el equipo. Así. ¿Solo ustedes cuatro? Ah, no, somos 10. Oh, 10, bastante. ¿Y cómo fueron seleccionados? Fuimos seleccionados por nuestro promedio. Los más altos del promedio de cada segundo y de primero eran los seleccionados. En nuestro caso, en la tarde, nada más había, cuando nos mandaron a llamar a las más altas, nada más había un lugar. La que se quedó en primero no está ahorita aquí, pero después se fueron desocupando los lugares de la mañana y fue como fuimos entrando nosotras. Okay. Y como ustedes nos cuentan, los mandaron a llamar, pero ¿cuál fue su sensación al sentirlos, qué sintieron cuando les dijeron que estaban seleccionados para este concurso? Pues al principio emoción, porque pues es como destacar entre todos por el promedio, y después pues mucha curiosidad por aprender más, emoción, nervios y pues mucha felicidad. ¿Tú qué sentiste? Cuéntanos. Pues yo sentí alegría y pues que iba a conocer a nuevos amigos, iba a aprender algo nuevo y así. ¿Y cómo surgió la idea de un robot que recogiera minerales? Porque un día hace 2 meses fuimos a conocer el reto que lanzaron desde la NASA, y en eso consistía el reto y sobre eso nos basamos. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las bases para participar en este concurso? Pues, ¿cuántas veces? No, o sea, ¿cuáles son las bases? ¿Qué se necesita? Otra vez no sabía decir. No te preocupes. ¿Podrías decir cuáles son las bases? ¿Del robot? No, del proyecto. ¿Qué se necesita para estar en el proyecto? Pues se necesita más que nada buen promedio y que sepas y tengas la responsabilidad de encargarte tanto del proyecto como de la escuela. Ok. Bueno, estamos aquí en uno de los institutos más grandes, el Politécnico. ¿Les gustaría alguno de ustedes estudiar aquí? Sí, a mí sí. Sí, la verdad. ¿A ti te gustaría estudiar aquí? ¿Qué te gustaría? Pues sí, me gustaría aquí estudiar y estudiar química. ¿A ti? Igual a mí me gustaría estudiar aquí y estudiar diseño gráfico. Ok, vamos a seguir aquí en la Semana Nacional de Tecnología. Nos despedimos con la técnica. 101. Hasta luego, compañeros. Hugo. Valeria. Maite. Cintia. Hasta luego.